Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo para todos. Es otro desempaquetado. Digo, no, este es un desembolsado, porque es una bolsa, ¿no? Obviamente, no es una caja. Okay, ¿qué será, no? Es otro desembolsado. Hoy es día domingo 13 de marzo de 2022. La parte de atrás es la parte del frente. Es un iPad del 2021, del año pasado, más o menos mediados del año pasado, 2021. Es un iPad de 12.9 pulgadas, 259 gigabytes de memoria, 8 gigabytes de RAM, etcétera. Esto lo compré por eBay, más barato, supuestamente como a $1.050 más, creo que con taxes me salió como, ahí está, taxes salió como 1.116.68 centavos. Ahí está. Si no tiene una llave, una cuchilla de mano, al toque, mira, con una llave lo pueden abrir. Ahí está, miren, como ven. Viene un poco dañado. Voy a ver qué tal está dentro. No creo. Por ahí seguramente me han dado un descuento, no sé. Pero está de original, ¿no? Es la envoltura original. Ahí está. Es un iPad Pro. Tiene como abrido fácil, mira. Fácil, ¿no? No sé cómo antes venía, tenía alguno con la uña o con cuchillo, abrirle así nomás con la mano. Está. Estarán. Está. Tiene un chip M1, wow, es rapidísimo, no he probado todavía. Y buen tamaño, mira, ustedes pueden, por ejemplo, comprar un teclado aparte de esto y utilizarlo como ordenador, pero yo decidí solamente comprar este de acá nada más, ¿no? Oye, que tengo acá también otra, este es el, ¿qué será, no? Otro desembolsado. Tengo que utilizar las dos manos, por eso ya vuelvo. Tarán, esta es la esta es la cubierta del iPad Pro. Aquí está. Este solamente me ha costado como $13 y algo en Amazon. Ahí está el precio, como ven, ahí está. Estaba barato. Tiene magneto. Me gusta, le recomiendo comprar algo barato, ¿no? Y hay otros más caros, pero decidí comprarme eso. Me gusta también. Y claro, este de acá es más caro. Mira, y esto me gusta porque tiene un zoom. Puede ser zoom con el dedo. Estos tabletes también, por ejemplo, los Android también son buenos. Pero este me gustó debido a que esto, ¿no? Puedo utilizar los dedos más rápido, ¿no? Así. Ahí. Y es grande también. Es una tableta grande. Me gusta. Es Apple y como tengo una MacBook. Con este van a sincronizar, ¿no? Todas las cosas que hago aquí lo puedo hacer ahí. Y si me compro un reloj también Apple, se va a hacer así, igual, ¿no? Sincronizar todo.
Y claro, hay otros tablets también, como ya he dicho, son buenos, por ejemplo, Samsung, etcétera, etcétera. Y también, si ustedes tienen ese, el reloj, la computadora o tableta, se pueden sincronizar, o sea, todas las máquinas se comunican entre ellas y todo lo que, por ejemplo, estoy haciendo aquí, lo puedo seguir haciendo en la MacBook. Ahí está mi MacBook. Y así sucesivamente, espero que les haya gustado este video y pueden comprar ustedes también una usada más barata si quieren o más pequeño, pero a mí me gusta esto, lo recomiendo, este tamaño es bueno, tiene más espacio, ¿no? Para que trabaje, etcétera, etcétera. Y esta es una marca buena, Apple, es caro, pero es bueno, te dura bastantes años. Y eso sería todo, muchas gracias. Y así, por ejemplo, aquí está mi computadora, ¿no? La MacBook Pro 12.9 pulgadas. Recomiendo este tamaño, si quieres ser más pequeño o usado, pues comprar más barato. Busquen varios, no solamente en un website, busquen varios en varias páginas de internet. Y este se comunica, por ejemplo, con la MacBook, ahí está. Y así también, por ejemplo, si ustedes tienen un Android con la tableta Android, se pueden comunicar también así entre ellos. Por ejemplo, yo tengo un celular Android, pero no sé, más adelante me compro una Apple. Y así, esta es una buena marca. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Saludos para todos. Compartan. Den un like si desean. Ayudan bastante. Y suscríbanse, muchas gracias. Hasta luego. Para que sigan viendo más videos como este y otros tipos. So, muchas gracias, hasta luego. Que Dios lo bendiga. Manténgase activo y manténgase saludable. Y bye bye. Take care.